Se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas. ¿Cómo les va? Bienvenidos, vamos a compartir una nueva historia de los mundiales en este rumbo a Qatar 2022. La música nos sitúa en España 1982. La historia para contarles tiene que ver con la goleada del siglo. Nos situamos en España 1982. Fue un 13 de junio de aquel año cuando en Barcelona se dio inicio a un nuevo Mundial. En esta cita ecuménica es donde encontramos la mayor goleada de la historia en la competencia. Argentina llegaba como campeón defensor y su plantilla contaba con Diego Maradona, pero la performance no sería la mejor. El Salvador, que integraba el grupo de Argentina, fue la víctima de la llamada goleada del siglo. Hungría fue quien se quedó con ese hito en la historia de la Copa al humillarlo por 10-1. Laszlo Kiss fue el máximo anotador del encuentro con 3 goles. Pero esa goleada tiene un trasfondo. El seleccionado caribeño tuvo que realizar una verdadera travesía para llegar a Alicante, España. El vuelo se demoró 3 días y fueron los últimos en llegar. Primero volaron a Guatemala, pasaron una noche allí. Luego hicieron escala en San José y Santo Domingo y recién, desde ahí, partieron hacia Madrid para luego ir a Alicante. Su arquero declaró que el día del encuentro ante Hungría se desmoronaban del sueño. En 2007, 25 años después de esa paliza, los veteranos de aquella goleada se volvieron a juntar y disputaron una especie de revancha frente a la selección húngara, donde El Salvador buscó cerrar aquella herida. Pedir definitivamente, suplicar, ¿no?, el aval de la noble afición para que esto tenga aceptación, ya que fue una herida que no terminamos de sanar, pero de eso se trata esta tarde, de que lo frustrante pues superarlo. ¿Y cuántas curiosidades nos dejaron las distintas Copas del Mundo que se disputaron? Nosotros seguimos el camino, el recorrido para llegar a la Copa del Mundo que tendremos este año y que ya estás viviendo en este rumbo a Qatar 2022. La próxima, con más historias que van dejando los mundiales.